¿Y? ¿Ya lo resolviste? Lo que sean, estos taquiones parecen más ciencia ficción que ciencia. No preguntaba por la ciencia, preguntaba por el científico. Tú y Nora tienen una gran conexión. Digo, es... No se siente forzada, así que... ¿Por qué quieres enviarla de vuelta? Es decir, ¿de qué hablas? Primero no deja de hablar del futuro, pero... ¿Tú sabes el peligro que representa para la línea temporal? Sí, lo sé, pero también te conozco, Barry. Mira. Tú eres quien viajó en el tiempo para traer a Snart antes de que muriera. También eres quien viajó al 2020 para averiguar quién era Savitar y al 2015 para entrenar con Wells. Tú cambiaste el destino para salvar mi vida. Así que, ahora que nuestra hija está frente a nosotros pidiendo ayuda, ¿esperas que crea que te preocupa la línea temporal? Nora no debería estar aquí. Mira, yo siempre he querido una familia. Lo sé. Cuando nos casamos, supe que un día decidiríamos tener un bebé. Trataríamos y tú te embarazarías. Yo estaría ahí para el sonograma y escuchar su primer latido. Y ella nacería. La llevaríamos a casa y veríamos su primera sonrisa, su primer diente, la primera vez que le leería, sus primeros pasos, la primera vez que correría. Que ella esté aquí ahora, ¿no sientes que nos perdemos todo eso? ¿Que nos perdemos todo lo bueno? Cariño, vamos a tener todos esos momentos, solo que no en ese orden. Toda mi vida ha estado en desorden. Estos poderes, viajar en el tiempo, son la razón por la que mi mamá murió. Porque crecí con mi papá en prisión. Ellos se perdieron tanto, se perdieron nuestra boda. Sí. No lo sé, solo pienso que cuando sea nuestro turno de tener un hijo, que la vida nos dejaría tener esta pequeña cosa de forma normal. Solo una vez. Y perdimos la oportunidad. No, no perdemos nada al tenerla aquí ahora. Solo ganamos algo extra, Barry. Y mira, si resolvemos esto para cuando tengamos un bebé, vamos a ser los mejores padres que existen. Tal vez tienes razón. Sé que la tengo. Y vas a estar ahí para poner una moneda bajo su almohada. Y vas a llevarla a su primer día de escuela. Y vas a animarla en su primera carrera. Tendremos todos esos momentos. Lo prometo. Y piensa en ello. Tenemos a una hija que desafía las leyes de la física para estar con sus padres. Eso es muy... Es muy Shrek. Por cómo se comporta, pensarías que fue su padre el que... ¿Qué sucede? Nada, nada. Regreso enseguida, ¿sí?